Feliz sábado, estamos muy felices de que nos acompañen hoy. Bienvenidos a nuestra clase de cuna. El título de nuestra lección es Un desayuno a la orilla del mar. Así es, y sabes que el versículo lo encontramos en Efesios 4:32 y dice así: sean bondadosos unos con otros. Vamos a repetirlo para que no lo grabemos, ¿listo? Sean bondadosos unos con otros. Efesios 4:32. Así es. Por eso, niños, debemos ser juiciosos, portarnos bien en la casa, ser amables con nuestros amigos y ayudarle en lo que podamos. Claro. ¿Y sabes qué? El mensaje de la lección, eso dice: sean bondadosos con todos sus amigos. Hay que ser bondadosos, compartir los juguetes y todo lo que tengamos con todos nuestros amigos. ¿Vamos a orar? Bueno. Vamos a orar para poder ir a ver nuestra historia de hoy, que está muy linda. Vamos a juntar las manitos y vamos a orar. Vamos a orar. Papito Dios, te damos muchas gracias por este hermoso sábado que nos das y porque nos tienes aquí juntos para adorar tu nombre. Acompáñanos a ver la historia y que aprendamos a ser bondadosos unos con otros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Rosita tiene una red. Rosita puede cazar mariposas con su red. La Biblia nos cuenta una historia de una red muy grande. Los amigos de la Biblia usaron una red para pescar. Pedro y sus amigos están en el bote. ¿Tú puedes ver a Pedro y a sus amigos en el bote en la imagen? ¿Sabes qué están haciendo? Están pescando. Están pescando con una red. Mira la red, qué grande es. Ellos han estado pescando toda la noche. El sol está saliendo. Pedro y sus amigos han estado pescando toda la noche, pero no pescaron ni un solo pececito. Ellos estaban muy cansados. ¡Oh! Ellos tenían hambre. Uy. Recordemos el versículo para memorizar. El mensaje de la lección es: somos bondadosos con nuestros amigos. Un hombre que estaba en la playa los llamó. ¿Pescaron algo?, les preguntó. No, dijeron Pedro y sus amigos moviendo sus cabezas. El hombre les habló de nuevo. Tiren la red otra vez. Ya es muy tarde para pescar. Mira, ya está saliendo el sol. Ya es de día, dijeron los pecadores. Tiren la red en el otro lado del barco, les gritó el hombre. Entonces Pedro y sus amigos lanzaron su red al otro lado del bote. Recordemos el versículo para memorizar. Sea
El mensaje de la lección es: somos bondadosos con nuestros amigos. La red se hunde y se hunde y se va debajo del bote. ¿Qué ves allá abajo? Peces, muchos peces, peces nadando en el agua. Cuando intentaron subir la red al bote, estaba repleta de pescados. Pescados grandes, pescados pequeños, muchos, muchos pescados. Entonces se dieron cuenta de que el hombre de la playa era Jesús. Él ayudó a sus amigos a pescar. Recordemos el versículo para memorizar. De la lección es: somos bondadosos con nuestros amigos. Pedro se lanzó al agua y tiró la red mientras sus amigos remaban de vuelta a la playa, alando la red detrás del bote. Estaban muy felices de ver a Jesús. Jesús había hecho una fogata y estaba cocinando el desayuno para ellos. Gracias, Jesús, gracias por ser bondadoso con Pedro y sus amigos. La Biblia nos dice: sean bondadosos unos con otros. Efesios 4:32. ¡Qué bueno fue haber aprendido la lección de esta mañana! Sean bondadosos unos con otros. No se les olvide practicarlo en casa. Cuando tengan visitas, sus amigos, sus primos, compártanles sus juguetes y sean muy buenos con ellos. ¿Y ustedes se aprendieron el versículo? ¿Tú te lo aprendiste? Yo me lo aprendí. ¿Les parece si lo repetimos, niños? Digamos: sean bondadosos unos con otros. Efesios 4:32. Lo hicieron muy bien. ¿Y qué les parece si para finalizar vamos a juntar nuestras manitos y vamos a orar? Vamos a orar, Gabriela, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por este lindo sábado y te pedimos que en la casita podamos poner en práctica esta linda lección, que seamos bondadosos con todos nuestros amiguitos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pero mira, antes de despedirnos, les voy a invitar a hacer una linda manualidad que trata sobre nuestro desayuno a la orilla del mar. Es este lindo barquito, mírenlo acá. ¿Qué lo hizo Gabriela? Van a plasmar su huellita del pie, su huellita de la mano y lo decoran como quieran. Mírenlo. Este es el barquito de Pedro y sus amigos donde fueron a pescar en el mar. Este lo hizo Gabriela. ¡Vamos a hacer la manualidad! ¡Chao, niños! ¡Chao! Santiago, Pedro y Juan en la barca, dentro, muy dentro del mar. Nada pescaron en toda la noche, nada pescaron en toda la noche. Nada pescaron en toda la noche, dentro, muy dentro del mar. Cristo vino caminando por las aguas, Cristo vino caminando por las aguas. Cristo vino caminando por las aguas, sobre las aguas del mar. Hora de